Si estáis escuchando esto, significa que lo habré logrado. Creedme, no ha sido nada fácil. Y es que da igual cómo subiera este vídeo, da igual lo mucho que lo cambiara. De una forma u otra, lo único que encontraba era lo siguiente. Aunque claro, siendo sincero, he aprendido unas cuantas cosas del bueno de Subaru Natsuki. Siendo todavía más sincero, solo quiero centrarme en el hecho de que da igual cuántas veces la palmes, da igual cómo de largo sea tu loop de muertes, siempre puedes dar con la forma de arreglarlo todo. Sé que el mundo se ha ido a la porra durante estos primeros meses y que como consecuencia nos encontramos con un panorama un poco diferente al habitual, con unos pocos animes en una temporada tan importante como es la de verano. Pero, como se suele decir, más vale calidad a cantidad. Y solo con tres animes de esta temporada creo que, bueno, calidad no es precisamente algo que falte. Sword Art Online Alicization, War of Underworld, parte 2. Sí, llegamos por fin al desenlace de toda la historia de Alicization, y sé que tras una primera mitad de Underworld un poco especial, dada la situación en la que se encuentra Kirito, ya había ganas de que Sao volviera a ser Sao. Dicho de otra forma, a que Kirito volviera a ser Kirito. Y tiene gracia, pero han hecho falta tres diosas, una caballera de la integridad, muchas caras conocidas de arcos anteriores de Sao y también de la misma Alicization para ver que nuestro buen espadachín negro... ¿qué decir? Stay cool, Kirito. ¿Recordáis cómo he empezado este vídeo haciendo una broma acerca de las loops infinitas de muertes indiscriminadas de cierto pobre protagonista de Isekai? Sí. 4 años después, pero por fin llega la segunda y muy esperada temporada de Re:Zero. Así que, ¿por qué no empezar de cero una vez más? Aquí tengo que tener mucho cuidado ya que no quiero soltar el más mínimo spoiler, no quiero ganarme otra muerte haciendo este pobre vídeo. Pero reconozco que solo con ver a Echidna y saber que vamos a poder conocer las historias de las brujas y todos y cada uno de los secretos que se esconden entre algunos de los protas que vimos en la primera temporada de Re:Zero es algo que, de verdad, ansiaba con todo mi corazón. Además, ¿para qué negarlo? Soy un gran fan de ese tontorrón de Subaru Natsuki. ¡Ay! Esa historia de amor entre Subaru, Emilia y Ren. Lo reconozco, la historia de amor de Subaru y Emilia es la cosa más preciosa que existe. Sí, acabo de hacer una pequeña broma que me acaba de partir todo el cocoro, pero digamos que no adelantemos acontecimientos. En el primer episodio de la temporada de Re:Zero ya tendré tiempo más que suficiente para arrepentirme de mi propia existencia. Subaru, no me decepciones. Dijiste que tenías que protegerla, así que más te vale que lo cumplas. Fire Force temporada 2. Reconozco que la primera temporada me dejó un poco a medias. No me malinterpretéis, un gran elenco de protagonistas, una gran animación, el toque de Okubo, y aquí un gran fan de Soul Eater disfrutando de la que será de la última obra de Okubo. Sé que como a muchos, lo que más me gustó de la primera temporada fueron los openings y los endings, pero claro, ocurre lo mismo que con Soul Eater. ¿Cómo olvidar ese Paper Moon? Así que, como fan de Okubo que soy, tengo que quedarme con él hasta el final. Y ojalá esta segunda temporada consiga llegar a mi punto de ignición. No solo por los openings y los endings, también por lo brillante que puede llegar a ser Okubo con sus obras. The God of High School, uno de los animes originales de Crunchyroll, y un completo desconocido para un servidor hasta hace escasos días. Y sí, puede que le esté dando tanta importancia por lo satisfecho que me encuentro con The Tower of God. Pero claro, grandes artistas marciales, estudiantes la mayoría, dándose de leches en un gran torneo.
solo por los combates puede estar más que justificada la oportunidad. Great Pretender. Engaños, estafas, robos, traiciones, todo unido y acompañado de una gran animación por la cual, sin duda alguna, este anime de Netflix se ha ganado un puesto importante en este vídeo y en esta misma temporada de verano 2020. Y ahora ya sí, toca despedirse. Sé que me dejo unos cuantos animes sin mencionar, pero es que, siendo sincero, ninguno de ellos me ha llamado lo más mínimo la atención. Y bastante hago disfrutando de todos y cada uno de estos animes de principio a fin. Quedaos hasta el final del vídeo y sabréis perfectamente dónde podréis disfrutar de todos estos animes en compañía del tipo que está narrando este vídeo con esta sexy voz. Yo me despido aquí, pero espero volver a hacer este tipo de vídeos más pronto que tarde. ¡Nos vemos! ¡Nah!